Buenas tardes y gracias a todos por querer dedicarnos este tiempo, estos minutos y acompañarnos en esta mesa con los finalistas, porque cada año, y van más de 10, más de una década de jornadas, es en esta ocasión la 11ª edición de las jornadas que celebramos al abrigo del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez. Esto nos da la posibilidad de contar, como sucede esta tarde, y es creo un privilegio, con los periodistas que son finalistas. Natalia Sancha, Cristina Sánchez, Enrique Cerveto y también en esta ocasión Carmen Sarmiento, que es Premio Cirilo Rodríguez de Honor. Antes de entrar a hablar de la profesión, a que nos cuenten lo último que está sucediendo en los territorios donde ellas y ellos son corresponsales, quiero dar la palabra al presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, porque se cuenta entre los patrocinadores que hacen posible estas jornadas que se desarrollan en este ámbito universitario. Aprovecho para agradecer también las facilidades que nos da la Universidad, Agustín García Matilla, Pilar San Pablo, que nos hacen sentirnos como en nuestra casa en este ágora. Así que, presidente, si es tan amable, Francisco Vázquez, me gustaría que fueran sus palabras las que abrieran esta mesa de debate que vamos a iniciar. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, como decir, agradecer la invitación de la Asociación de la Prensa Segoviana a la apertura de esta tertulia que ya en la que se vamos a celebrar, por así decirlo, y a entregar los 34 premios periodísticos Cirilo Rodríguez y también en esta 11ª edición de estas jornadas del periodismo en lo global, en la que, bueno, pues por parte de la Diputación Provincial siempre queremos estar presentes allí donde nos inviten y donde podamos colaborar con la Asociación de la Prensa, como sabéis, y por lo tanto, pues mi agradecimiento y nada más por habernos dejado participar también en esta reunión que creemos que es muy importante porque año tras año pone a Segovia en lo más granado de la profesión periodística y por lo tanto es importante que este punto de encuentro en esta ocasión también se tenga en este ágora de la Universidad de Valladolid en Segovia, que debe ser, como digo, reunión para que las experiencias de las personas, de los finalistas, de los profesionales del periodismo que tienen a lo largo y ancho, en este caso también de todo el mundo, pues sean compartidas con las personas que quieren en un momento determinado también ejercer esa profesión que nos va a conducir al conocimiento y en gran medida también a desentrañar, pues si es posible, esas verdades o esas realidades que ocurren en todos los campos, también en todo el mundo. Y por lo tanto, pues muchas gracias por dejarnos participar en esta tertulia y en esta apertura de la tertulia y que, bueno, pues son ellas, yo creo, son ellos los que tienen que también comentarnos sus experiencias y en la medida de lo posible también participaremos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Me comentaba el presidente que aunque tiene otro acto dentro de media hora aproximadamente, un poquito antes, tiene interés en escuchar a los finalistas y se va a quedar con nosotros el tiempo que la agenda se lo permita. Se da una circunstancia este año que no se producía, creo que desde 2007, que hay dos mujeres finalistas en un momento en el que la reivindicación del papel, del protagonismo de la mujer en todos los ámbitos es patente. Hay dos finalistas y hay otra mujer, Carmen Sarmiento, que está aquí porque el jurado ha considerado que su trayectoria merecía un premio Cirilo Rodríguez de honor. Creo que tenemos el privilegio de escucharles cuando acaban de llegar de países donde pasan cosas que están hoy en las primeras páginas. Así que rápidamente, porque al final habrá un turno de intervenciones para que podáis preguntar, voy presentando. Natalia Sancha lleva una década cubriendo Oriente Medio con base en Beirut, en Líbano. Llegó a la región tras graduarse del Máster de Estudios Árabes Contemporáneos
de la Universidad de Georgetown con una beca Fulbright. En 2013 comenzó a cubrir Líbano y Siria para El País, combinando texto y foto. Ella también dispara su cámara. No solo realiza coberturas de las guerras y revueltas, sino que se centra sobre todo en el impacto de estas sobre la vida de los civiles atrapados en los frentes. ¿Cuál es, Natalia? Acabas de llegar hace unas horas de Beirut, tú que además eres de Huelva. ¿Cuál es la última noticia que puedes darnos relativa a lo que sucede en Oriente Medio? Bueno, la última creo que nos la dará Cristina, que es Gaza, y viene de allí. Pero a mí con lo que más... bueno, lo primero, buenas tardes y encantada de ver a tanta gente aquí reunida, ¿eh? En vez de ir a hacer videojuegos o no sé qué se hace por las tardes. Yo cubro principalmente Siria y Líbano, entonces ahora mismo es un momento bastante complicado. Cuando la guerra parecía que en Siria iba a estancarse, que digamos que el gobierno de Bashar al-Assad, que imagino que a todos nos suena, iba ganando terreno, pues ahora ha pasado una nueva fase que es la internacionalización de la guerra. Ahora tenemos una guerra de proxies añadidos en Siria y al vivir en Líbano, digamos que el Triángulo de las Bermudas está entre la guerra de Irán e Israel, que usan a Siria como un tablero para sus partidas de ajedrez regionales. Es una zona muy compleja, es un país en el que a mí me arruga el corazón. Lo he conocido antes de la guerra, lo he conocido durante la guerra y lo conozco en una guerra que ahora mismo es ya ajena para ellos. La población siria ya no tiene ningún control de su destino ni sobre la paz, porque hay 6 actores o 7 actores, una media docena de actores internacionales interviniendo en un terreno. Entonces, una compleja guerra es compleja de entender y compleja de transmitir, que es nuestro rol, al fin y al cabo, de hacerlo lo más comprensible. Yo siempre digo que en Siria hay 3 capas. Tenemos una capa local, que es la guerra entre la mitad de la población que apoya al presidente Bashar al-Assad, y la otra, que busca otro sistema político, algunos más liberales, otros más religiosos, lo que viene a ser una guerra civil. A nivel regional tenemos unas tensiones entre los 2 polos principales, que es Irán, que es de una confesión chií del Islam, y Arabia Saudí, de la confesión chií. Entonces, entremezcla política, economía, bajo ese trasfondo de religión. Y ya a nivel internacional estamos volviendo a la era de la Guerra Fría, que hemos visto en Ucrania y que estamos viendo también en Siria, que es Rusia y Estados Unidos. Entonces, entre esas 3 losas, pesadas losas, quedan 23 millones de ciudadanos sirios que llevan 8 años estancados en una guerra. Siria, desafortunadamente, bate récords en cifras. Es el conflicto mundial más mortífero hoy en día. Un tercio de las personas que mueren en guerras mueren en Siria. Iba a 500.000 de civiles. Es también el más mortífero para los periodistas. En 8 años han muerto 211 civiles. En lo que va de año han sido 25. Lo más triste de todo es que ya la gente se ha cansado de la guerra. O sea, allí ya no se encuentra... Yo siempre intento también buscar la... Siempre hago una cobertura e intento terminar con una historia que sea positiva. Ya sea una boda, ya sea una peluquería que ha abierto. Ahora acaba de abrir una cafetería en Raqqa. Raqqa os sonará a todos porque está en el suelo. Pues ha sacado una cafetería que se llama Spicy. Y lo han puesto así muy quiche, con unos sofás de terciopelo rojo y demás. Pues esas historias que te demuestran que la gente sigue viviendo... entre frentes. Siempre tenemos esa idea de que la guerra es 24 horas de balas, de bombas cayendo. No, la gente sigue viviendo y demuestra que tiene esa alegría de la vida de los sirios. Realmente lo han hecho. Creo que me está alargando muchísimo, ¿no? Hemos venido a escucharos, o sea que estás en tu papel. Simplemente, ser finalista del Cirilo, Natalia, ya es un premio, ¿no? Contenta. Hombre, muchísimo más que contenta. Es un orgullo, es un honor. Yo llevo mucho tiempo fuera y siempre digo que tenemos una calidad de periodistas españoles destacable por delante de medios anglosajones, franceses, y hablo de foteros y de plumillas. Y al estar fuera y estar tan, a veces tan desconectada, nos hemos empeñado todos en seguir trabajando para la prensa española, es decir, no trabajar para otros medios, trabajar en español y para la prensa española, esforzándonos para que sea un trabajo de calidad. Entonces, cuando te reconoce esa propia Asociación de Prensa Española, te da un reconocimiento, realmente llega al corazón porque se hace muchos esfuerzos, o sea que es realmente un orgullo.
A tu lado está Cristina Sánchez, más de 20 años unida profesionalmente a Radio Televisión Española, 10 de ellos como redactora de la sección de Internacional de Radio Nacional de España. Es su actual corresponsal en Oriente Próximo, con base en Jerusalén, de allí viene ahora. Es además la directora del espacio Países en Conflicto de Radio 5, que en septiembre cumplirá 8 años de emisión, emisión semanal de reportajes de contenido internacional. Ella viene ahora de Jerusalén, lo decía Natalia, viene con información de un lugar que ha sido noticia hace un par de días por la masacre de Gaza. Cristina, bienvenida. Bienvenida. Supongo que estar aquí, como para Natalia, aspirando a ganar esta edición, la 34ª del premio, es también un motivo de satisfacción, ¿no? Bueno, para mí tiene un... muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Y sobre todo por haberme nominado como finalista. Me vais a perdonar si no estoy especialmente brillante, pero llevo 3 días sin dormir. Acabo de llegar de Gaza y mi cerebro está un pelín licuado. Voy a intentar hacer todo lo posible para parecer una periodista de raza, aunque ahora mismo lo único que necesito es dormir 8 horas seguidas. No, para mí tiene un componente sentimental y emocional especial el estar nominada como finalista al premio Cirilo Rodríguez. ¿Por quién fue Cirilo Rodríguez? Cirilo Rodríguez, por si no lo sabéis, desarrolló su carrera profesional en Radio Nacional, fue jefe de Internacional de Radio Nacional, no lo fue en la época en la que yo he estado trabajando, me hubiera encantado, y me hace especialmente feliz representar a la radio, que es un medio especialmente defenestrado en los premios y en los reconocimientos, pero me hace especial ilusión representar a la radio pública, porque me siento tremendamente orgullosa de trabajar en lo público, aunque a veces no me sienta tan orgullosa de mi dirección. Cristina, ¿cómo se han vivido esas horas en Jerusalén? Porque comentábamos antes que en Tel Aviv, bueno, pues el ciudadano de Tel Aviv parece estar ajeno a lo que sucede. Es decir, que según y dónde observemos, en Jerusalén estas cosas se viven de diferente manera, ¿no? Bueno, yo hoy no encabezaría la lista, que por cierto, tampoco es que aparezcan mujeres nunca en esa lista, de con quién te irías a tomar una cerveza una noche, ¿no? Siempre son hombres los que aparecen, nunca aparecemos mujeres. Bueno, pues vosotros os lo perdéis porque somos súper divertidas y estupendas. Hoy de verdad es uno de esos días en los que no sé para qué me dedico al periodismo. Es muy frustrante regresar a un lugar en el que compruebas que no solo la situación no ha mejorado, sino que ha ido para atrás y que ha empeorado, y eso es Gaza. Desgraciadamente, la desesperación, la frustración, la falta de oportunidades, de perspectivas para los 2 millones de seres humanos que viven en un territorio de apenas, en la parte más ancha, 14 kilómetros, y en la parte más larga, 60 kilómetros, son 360 kilómetros cuadrados, 2 millones de personas viviendo ahí encerrados después de más de una década de bloqueo israelí. La desesperación va en aumento. Y yo muchas veces me pregunto para qué sirve el periodismo. Si verdaderamente la primera vez que estuve en Gaza fue hace 12 años, he vuelto en distintas ocasiones y solo nos llevamos las manos a la cabeza cuando hay más de 100 muertos en las últimas 7 semanas, 60 el lunes. Y tener que mirar a los ojos a un gazatí que te diga solo vienes aquí, esto es una autocrítica que me hago a mí misma, solo vienes aquí cuando hay 60 muertos y el resto del tiempo no le importamos a nadie, pues o bajas la mirada o sinceramente no sabes qué contestar. Luego te das cuenta que efectivamente el periodismo no es el impacto inmediato, sino que tiene que ser una labor continuada y constante. Y yo siempre recuerdo las palabras de un compañero del periódico El Faro en El Salvador, que eso sí que se juega en la vida los periodistas locales y no nosotros, que hay que quitarle todo el romanticismo a esto del corresponsal de guerra y el periodista internacional, como si fuéramos superhéroes. Bullshit, mentira.
Los periodistas locales son los que están ahí dejándose los cuernos todos los días. Mis fixers son los que están ahí dejándose los cuernos todos los días, porque cuando yo me largo y cruzo la frontera, ellos y ellas se quedan allí sufriendo cada día las consecuencias de la guerra, mientras yo vuelvo a lavarme las manos con agua potable en mi maravillosa casa de Jerusalén. Y un compañero del periódico El Faro me decía, bueno, no es que el periodismo no cambie las cosas, el problema es a qué ritmo queremos que las cambie. Y él decía, es que el periodismo son como las olas, ¿no? Que las olas horadan la roca, si son constantes y continuas y son poderosas, si tú tiras pizza contra una roca no cambia nada. Bueno, yo hoy estoy muy frustrada, sinceramente. La región en la que vivimos, Natalia y yo, es muy compleja. No daría una charla de estas características para intentar desenmarañar esa complejidad, pero reduciéndola lo más simplista posible, no son ni de lejos tan diferentes a como somos nosotros y nosotras, y lo que ellos desean para el futuro es exactamente lo mismo. Lo único que pido es que por lo menos lo que nosotros y nosotras hacemos influya en que no deshumanicemos a esa parte de la población mundial. No me quiero enrollar más porque además estoy especialmente emocional hoy. Gracias, Cristina. Dos mujeres y un hombre, finalistas este año, Enrique Cerveto. Tras desarrollar su trabajo en varios países, en el verano de 2002 fue llamado a ocupar el puesto de jefe de la delegación de ABC en Bruselas, donde sigue en la actualidad y desde donde acaba de llegar. Desde entonces ha cubierto todas las cumbres europeas, consejos de ministros relevantes, especialmente los de asuntos exteriores, defensa, economía y finanzas. Bienvenido, Enrique. Supongo que para ti también es un placer estar aquí y aspirar, mañana lo sabremos, aspirar a conseguir la 34ª edición del Cirilo Rodríguez, tan querido en la memoria de vosotros. Pues, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, por supuesto, para mí es emocionante, o sea, no os podéis imaginar la ilusión que me hace ser finalista en este premio, del que han participado muchos amigos y mucha gente a la que admiro, mucha gente que está muy por encima de mí, y por supuesto, encantado de que nos recibáis aquí en esta ciudad tan bonita. No sé si el tiempo va a acompañar, pero desde luego es súper agradable, emocionante y muy agradable. Bueno, como decías, yo claro, en Bruselas, en realidad lo que intento hacer es todo lo contrario. Nosotros en realidad vivimos el mejor, o sea, mi denuncia es que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Es decir, no hay nadie en ninguna parte del mundo se vive mejor que en Europa. No hay un sitio donde haya más de respeto por la democracia, por la igualdad, por la solidaridad. No hay ningún espacio donde haya mayor protección social. Y sin embargo, a veces, ni siquiera mirando lo que contaban mis admiradas cofinalistas, la gente se da cuenta. Es decir, nosotros vivimos en una especie de desencanto. Y en realidad, la Unión Europea nos ha dado los 70 u 80 años de paz por primera vez en mucho tiempo. Seguramente este es el periodo más largo de paz que hemos vivido en Europa. Y solo basta mirar a Siria para darse cuenta la diferencia que hay entre la paz y la no paz. Claro, sigue habiendo problemas, es decir, sigue habiendo fotografías que no le gustan a nadie, por ejemplo, con los refugiados que huyen de Siria y que vienen aquí despavoridos porque quieren salvar su vida y de repente se encuentran, bueno, se encuentran con lo que se encuentran, ¿no? Pero, sinceramente, lo que más trabajo me cuesta es intentar convencer a la gente de lo que estamos haciendo, de que lo que significa la Unión Europea es el experimento político más importante de la historia del mundo. Es decir, nunca antes ha habido un proyecto que suponga
la aproximación, la convergencia de pacífica y democrática de países. Es decir, los Estados Unidos se constituyeron con una guerra civil, la Unión Soviética con una revolución. Unas cosas funcionan, otras no funcionan. En Yugoslavia ya vimos lo que pasó. Es decir, lo que está haciendo la Unión Europea es una cosa muy compleja. Ahora tenemos, claro, tenemos muchas tensiones. Ahora tenemos lo que supone el Brexit, tenemos que es una cosa para mí hubiera sido impensable hace 10 años, por ejemplo, y ahora tenemos incluso en Italia tentaciones de organizar una especie de referéndum sobre el euro, o sea, una cosa completamente impensable. Es decir, que en mi trabajo ya. Yo también he estado en muchas guerras y en muchos conflictos. Mi trabajo ahora es todo lo contrario, es decir, tratar de convencer a la gente de cuánto nos interesa cuidar la Unión Europea, cuánto nos interesa profundizar en lo que significa la Unión Europea como un proyecto de estabilidad y de paz. ¿Crees que se tambalea la Unión Europea? Esos ataques graves. Decía Macron que Europa es un proyecto, un milagro extremadamente frágil, ¿lo compartes? Es extremadamente frágil, en efecto. Si uno suma, ayer estaba hablando para la Arabia sobre el tema del acuerdo este con Irán. Pues solo eso, por ejemplo, representa un desafío formidable para lo que es la Unión Europea, ¿no? En el hecho de que ahora, por ejemplo, vayamos a tener que defender ese acuerdo nuclear con Irán y que eso nos vaya a tener un coste en nuestras relaciones con Estados Unidos, eso va a plantear pues muchísimas tentaciones de países que quieran decir, oye, yo no me meto con estas porque los americanos son los americanos. El proyecto europeo, como bien decías, es muy frágil, es extremadamente frágil, entre otras cosas porque se basa sencillamente en que la gente quiera creer. Y yo sé que es un poco complejo de explicar, pero es así. También es verdad que la gente ha estado enfadada por la crisis y tiene razones individuales, ¿no?, para estar enfadada. Pero si nos comparamos con Siria o si nos comparamos con quien quieras, con Estados Unidos, con Sudamérica, con... No hay un sitio mejor para vivir que en Europa, lo único que nos falta es creer en ello. Bien, son los tres finalistas, ahora seguimos hablando con ellos de la profesión. Dos mujeres, tres, decía, porque Carmen Sarmiento este año está en el premio al recibir un Cirilo de honor, 50 años de profesión periodística. Carmen Sarmiento, reportera de guerra, escritora, realizando numerosos reportajes en el ámbito internacional y en el ámbito social, con un objetivo siempre claro, el papel de la mujer. Carmen, bienvenida también, enhorabuena por ese Cirilo de Honor que vas a recoger. ¿Han cambiado mucho las cosas en estos 50 años cuando tú tratabas de poner de relieve el papel de la mujer? ¿Han cambiado mucho al día de hoy? Bueno, muchísimo. En el año 68, cuando yo entré en la redacción del telediario, había una mujer, Elena Martí, y luego poco a poco fueron entrando estupendas periodistas. Aquí tenemos a una de ellas, a la corresponsal Rosa María Calaf. Pero en aquel momento la información que se hacía en televisión, no en los telediarios, sino en los programas sobre las mujeres, era exclusivamente pues la moda, la cocina, la peluquería. A ti te dicen cómo vamos a mandar a una mujer a la guerra, ¿no? Efectivamente. La primera vez que me propuse a un directivo para ir a una guerra, que no fue exactamente una guerra, era un golpe de Estado que le dieron a Haile Selassie en Etiopía. Pero bueno, un golpe de Estado siempre implica también una peligrosidad. Con esa actitud paternalista, el directivo dijo, ¿cómo vamos a mandar a una mujer a la guerra? Claro, si aquella mentalidad paternalista hubiera prevalecido, yo no habría hecho pues un cuarto de mi profesión. Bien es cierto que efectivamente fui corresponsal de guerra, pero a mí me gusta decir que odio las guerras y odio a quienes las hacen. Después de ese espectáculo doloroso, lamentable, bochornoso, de ver los cuerpos destrozados, a las mujeres huyendo con sus niños en la espalda, todo lo que implica de dolor y de crueldad la guerra, después de 8 o 9 años de cubrir guerras, dije que no quería hacer nunca más aquello, pero me centré en el tema de la mujer. He tratado todo tipo de temas, pero fundamentalmente yo creo que si hay alguien discriminado, marginado en la sociedad en la que vivimos son las mujeres,
sobre todo en esos países del tercer mundo que yo he recorrido. Tuviste la muerte de hambre, morir de hambre, filmar eso. En Etiopía tuve el dramático privilegio de filmar la muerte en directo, es decir, los campesinos etíopes llegaban con un harapo sobre el cuerpo, con los pies ensangrentados, se habían hecho 12 o 13 kilómetros hambrientos y cuando llegaban ante las tiendas de la Cruz Roja caían muertos directamente delante de la cámara. Yo he viajado con magníficos cámaras, aquí tenemos uno, Eduardo Canete, Evaristo Canete, magnífico cámara, que te estoy mencionando, Evaristo, que tú eres uno de los grandes cámaras. Canete. Y me ha tocado vivir esas realidades tan, tan crueles. De todos los países, bueno, vamos a arrimarnos al micro porque está todo cayendo está y el sonido ahoga la voz. América Latina, Nicaragua, El Salvador, ¿qué es lo que más grabado tienes de estos países en la distancia ahora? Bueno, América Latina a mí me conmueve. Siempre he dicho que las mujeres de América Latina son la columna vertebral de ese continente. También lo son del continente africano, ¿no? El 80 o el 90% del trabajo que se realiza en África está sobre las espaldas de las mujeres. Pero tengo varios recuerdos de América Latina especialmente inquietantes, ¿no? Uno fue la emboscada en Nicaragua, en la que estuvieron a punto de matarme. Mataron a 6 de los compañeros sandinistas que iban conmigo. Y hay una situación que, en fin, se me recuerda siempre, porque el compañero sandinista que iba conmigo, cuando nos tendieron la emboscada, íbamos cubriendo una información sobre Daniel Ortega, pensando que nos íbamos a volver todos en caravana hacia Managua. Pero los presidentes se vuelven siempre en helicóptero y los plumillas, los periodistas, pues al final tenemos que volver como podemos, ¿no? Íbamos en una caravana, nos tendieron un cerco y nos tuvieron allí durante hora y media y mataron a 6 de los soldados sandinistas que iban conmigo. Y el que iba en mi propio coche me dio un revólver y me dijo, compañera, defiéndete. Y allí en la cuneta, con el revólver tirado, pues durante una hora y media te pasa toda la película de tu vida. Y dices, bueno, pues yo he salvado la vida, pero estos 6 compañeros que vienen arrastrándose por la cuneta no han podido salvarse, ¿no? Una película por la que vas a recibir mañana el Cirilo de Honor. Supongo que es una satisfacción también. Profunda por dos razones. Una, porque soy de la generación de Cirilo Rodríguez. Fuimos compañeros en televisión, él fue corresponsal en Nueva York, fuimos compañeros y amigos. Y la segunda razón es que, bueno, pues recibir un premio de honor en vida está muy bien, porque así lo disfrutas estando viva. ¿Puedo añadir una cosa a Carmen? Sí, sí. Solo sí. Una. Bueno, yo solo quiero decir, porque tengo aquí el inmenso privilegio de tener a Carmen y de tener a Rosa, de que creo que no vamos a tener vida suficiente para agradecer a todas las mujeres que nos precedieron y que abrieron el camino para que podamos estar aquí. Y que aunque aún todavía nos cuesta mucho llegar, ellas nos lo hicieron muchísimo más fácil, así que todo el reconocimiento y todo el agradecimiento y todo el homenaje que se merecen y que poco le han dado. Y que Carmen Sarmiento no se merece un Cirilo de Honor, se mereció ganar el Cirilo en su momento. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas. Para mí la profunda satisfacción es en esta mesa estar los finalistas, pero que 2 de los finalistas seáis mujeres, porque sí, en eso creo que tanto Rosa como yo abrimos una pequeña brecha y nos emociona muchísimo que haya mujeres como vosotras ya en el periodismo. Muchas gracias. Porque, hablando del papel de la mujer, Natalia, Cristina, hacer periodismo, mujeres en Oriente Medio, en Oriente Próximo, supongo que es más complicado que para un hombre, ¿no? Brevemente me gustaría que comentarais esas dificultades por el hecho de ser mujeres en Oriente Medio, en Oriente Próximo. Bueno, a mí antes de responder se me ha adelantado Cristina y quería decirlo que, aparte de este año que se ha luchado mucho las mujeres periodistas, son realmente pioneras y lo han hecho en un tiempo muy difícil y yo me sumo también a ese honor porque creo que no lo tendríamos... lo tenemos difícil, lo tendríamos mucho más difícil si esas mujeres no hubieran peleado y lo hacían solas. Hoy peleamos en grupo, hoy peleamos con más derechos, con más igualdad y hoy pelean nuestras compañeros con nosotros y antes no, ellas tenían que pelear solas. Entonces yo agradezco mucho a las pioneras y a los hombres que nos acompañan hoy en esta reivindicación de nuestro puesto en el gremio. Sobre la mujer... Gracias. A ver si vamos a discriminar a nuestro compañero Enrique aquí con tanto negativamente.
Tú protesta. Mira, lo de la mujer en Oriente Medio es un mito. Es un poco la pregunta de máster de fin de carrera que siempre toca. Y tú siendo mujer, mira, yo siendo mujer lo tengo mucho más fácil que mis compañeros hombres, sinceramente. Para empezar, yo puedo acceder al 100% de la población porque soy un espécimen intermedio. Ni llego a ser mujer porque soy extranjera, entonces me dicen, bueno, esta es extranjera, entonces no tiene que respetar esas reglas estrictas en algunas zonas del mundo árabe musulmán. Y al mismo tiempo soy periodista, entonces puedo ir a las zonas de los hombres, os pongo un ejemplo, todo lo que son bodas, bautizos, comuniones y funerales están segregados por género. Mis compañeros hombres podrán ir a la parte de hombres por ser periodistas y por ser hombres, pero la de mujeres no van a entrar, mientras que yo sí. Hace poco mi compañera estaba cubriendo un bebé de 8 meses que han matado por gases lacrimógenos en Gaza. Eso se hace en la zona de mujeres. Esa noticia no sale si no tienes una periodista mujer que pueda entrar a esa zona. Entonces, por un lado creo que tenemos una ventaja. Por otro lado, estamos más protegidas porque el machismo, lo bueno que tiene es que te protege también. Entonces, cuando a mis compañeros en manifestaciones les han cosido a porrazos, a mí me han caído también, pero cuando un policía árabe musulmán levanta la barra y eres mujer, se frena un poco más. Entonces yo creo que son ventajas por ese lado. Las desventajas, yo creo que el temor de toda mujer es, pues si te secuestran, o sea, morir, vamos a morir todos igual, las balas no hacen diferencia de género. Si te pegan un balazo, seas hombre o mujer, va a ser lo mismo. Nuestro temor siempre es la violación, no hay más. Esa es nuestra diferencia y nuestro principal miedo al secuestro, que aparte de ser secuestras y apaleadas y lo que sean, pues que nos violen. Luego ya como anécdota, y soy breve, yo siempre digo que la única problema que tenemos las mujeres es la logística. Os pongo ejemplos. Para ir a cubrir Palmira hay que atravesar 4 horas de coche hasta llegar allí. Mi fixer y mi conductor se bajan y hacen un pipí levantados en la carretera. Yo tengo 1 kilómetro de minas a la derecha, 1 kilómetro de minas a la izquierda y tengo que andar 200 metros y exponer mi vida para ir a hacer un pipí detrás de una colina. Y que no me vean. Esas son las logísticas complicadas. Para el resto creo que tenemos más ventajas que los hombres. Supongo que comparte. Total y agri. Sí, yo solo voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Laila, porque fue antes de ayer, de la bebé de 8 meses que murió por inhalación de gases lacrimógenos. Cuando yo llegué a su casa, yo no soy muy partidaria de violar la intimidad de ciertos momentos, pero es cierto que hay muchas veces que son ellas las que quieren compartir contigo ese momento y es muy difícil rechazar que quieran que estés presente porque creen que así tú lo puedes contar. Y de todos los periodistas que estábamos en la puerta de su casa, la abuela, que también se llama Laila, y por eso le pusieron el nombre a la nena, me cogió del brazo y me metió a la sala donde efectivamente, como ha contado Natalia, solo pueden estar las mujeres, que es el momento en el que lavan el cuerpo sin vida de la bebé. Y yo estuve presente durante ese momento, en el que no sabes muy bien por qué estás ahí, pero estás y ya está. Y luego voy a poner un segundo ejemplo que me pasó en Afganistán. Yo, cosa poco habitual, viajé a Afganistán con un compañero técnico. En la radio no es habitual hacerlo, yo siempre viajo sola. En esta ocasión, un jefe de informativos de Radio Nacional decidió que necesitaba ser protegida por una figura macho alfa que me acompañara en ese viaje y se vino conmigo. En realidad, como no tenía ninguna experiencia, al final la que acabó protegiéndole fui yo, obviamente. Se dio la circunstancia de que yo conseguí una entrevista con un talibán. Y a la entrevista con el talibán yo fui, y de hecho yo le hice esa entrevista, y luego fuimos a un centro de mujeres maltratadas por violencia machista, y a ese centro mi compañero no pudo entrar, y tuve que entrar yo sola. Esto quiere decir que un compañero, él era técnico, pero un compañero periodista, hombre, no hubiera podido tener la historia que yo tuve, que fue una de las mejores historias que yo he tenido en mi carrera profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que como decía Natalia, yo tengo acceso al 100% de la población, pero sobre todo tengo acceso al 51% de la población, que es la más importante de todas y la que casi siempre está ausente de la narrativa de los conflictos, que son las mujeres. Enrique, esta mañana se ha hablado en esta misma
mesa, en las jornadas, de la situación actual del periodismo, de la época de la posverdad, de los fake news, de las redes sociales, de Internet, ¿cómo está influyendo todo esto? Yo me pregunto si nuestra transición hubiera sido posible tal como lo fue con redes sociales. ¿Qué papel crees que está jugando las redes sociales, Internet, en este momento? Me vas a permitir, porque es que me ha gustado mucho escuchar estas cosas y me ha recordado que esto que decís de que las mujeres tenéis a veces un acceso mayor, eso lo aprendí en Argelia, en la época de la Guerra Civil, y que en la que algunos viajes trabajaba con una colega de Radio France Internacional, y es verdad que... pero el momento en que me di cuenta de eso, de lo malo que podía ser, es una de las coberturas más, importantes, tal vez, que hice, que fue en la invasión de Irak. Yo logré llegar a Tikrit, al pueblo natal de Saddam Hussein, antes que los marines americanos. Llegamos tres periodistas, dos franceses y yo, y aquel día a los tres nos citó como fuente en la portada del New York Times, ¿no? Eso es. Entonces, fue un día muy, muy terrible, porque había habido, entrar ahí, o sea, pasar a la zona donde no han entrado ni los americanos, los pesmergas kurdos tampoco se atrevían a entrar. Yo pasé mucho miedo, ¿no? Pero bueno, llegamos allí como pudimos, nos acogió una familia, muy acogedores. Vino toda la tribu ahí, conseguimos mandar un mensaje al mando americano para decirles que no había hostilidad, que no había soldados, que no había más que civiles, algunos armados, pero que no pasaba nada. Y en algún momento pensamos que iban a parar de bombardear. No fue así, luego toda la noche estuvieron bombardeando. Pero en ese momento me sentí tan alegre, bueno, que esa gente nos habían acogido en su casa, estaba también, que dije, mira, les voy a pagar, me voy a ir a la cocina, les voy a hacer una tortilla de patatas. Y entonces me metí en la cocina y estaba ahí, y me daba cuenta, claro, las mujeres estaban muriéndose de la risa, o sea, de ver a un hombre cocinando y ahí, o sea, se estaban partiendo de risa. Pero claro, de repente vino mi fixer a decirme, pero estás tú loco, sal de aquí saliendo, porque claro, los hombres de la familia estaban echando espuma por la boca. Y alguno había dicho ya que me iban a matar, o sea, que me iban, que ¿por qué? Claro, y efectivamente, calladito, pues claro, dejé los huevos ahí a medio hacer, las pobres acabaron la tortilla como pudieron, y ahí acabó la cosa, y ahí me di cuenta de que si hubiera sido mujer, me la habría pasado estupendamente haciendo la tortilla de patatas. Pero bueno, esto que dices, mira, vengo leyendo un libro que habla sobre la leyenda negra de España. Es decir, que esto de la posverdad es algo que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que no se ha inventado ahora. Sí, lo de la posverdad es algo que ya es muy antiguo, es decir, que ya se ha utilizado. Ahora, es verdad que ahora es una... tiene, digamos, que puede haber fuerzas que tienen una capacidad tecnológica para utilizarla. O sea, En el fenómeno del Brexit, desde luego, yo he estado viendo cómo durante décadas ha habido una labor de zapa de nuestros colegas británicos para denigrar, para manipular, para mentir, para decir cualquier babosada sobre la Unión Europea. Os voy a poner un ejemplo solo, ¿no? La Comisión aprueba, después de mucho tiempo de debates y de análisis, una directiva para analizar las pruebas médicas de medicamentos para niños, porque es algo que con los adultos se hace y así los médicos pueden determinar qué tipo de dosis, qué tipo de fórmulas, es decir, los medicamentos se prueban, o sea, y hay unas reglas, pero solo para adultos, no hay reglas para niños. Entonces, la industria farmacéutica pide que se regule eso y la comisión lo hace. Entonces, hace unas reglas súper estrictas para que se puedan probar medicamentos para niños. Y son algo necesario. Y entonces, la noticia vista por un corresponsal británico, es decir, la comisión autoriza a que hagan experimentos con tu hijo. Eso no solo es posverdad, eso es mentira. Pero bueno,
Así ha sido durante mucho tiempo, pero el problema es que eso era una cosa que tú veías y veías al colega haciendo la pregunta en la sala de prensa, bueno, una risita aquí, una risita allá, pero claro, luego ha llegado el momento del referéndum que ha tenido la consecuencia que ha tenido, y ahí sí ha habido intervención tecnológica de lo que se llaman los metadatos, o sea, cuando ya hay una capacidad de llegar hasta la conciencia de mucha gente de forma masiva para ya orientar un voto determinado. Eso, en un momento en el que la democracia está en crisis o estamos ahora preguntándonos muchas cosas para qué sirve la democracia, eso es muy peligroso y conviene ser muy, muy, muy vigilantes, porque eso es un problema al que vamos a tener que hacer frente de muchas maneras. Los últimos 15 minutos los vamos a dedicar a un turno de intervenciones vuestras, de preguntas. Yo os pido alguna pasada muy, muy rápida para que analicéis el momento de la profesión. Sois corresponsales. No sé si hoy se valora, si las empresas tienen en cuenta la figura del corresponsal, si apuestan, si pagan por el corresponsal. ¿En qué momento está la situación? De forma rápida, Natalia, ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues no sé, siempre decimos que viejos tiempos fueron mejores. La situación es bastante catastrófica. Ahora mismo la figura del freelance es la más extendida. Los dos enemigos vitales son la precariedad y la inmediatez. Y la consecuencia de eso es cómo está bajando la calidad de la información, la calidad del trabajo y la calidad de las condiciones del propio periodista. Entonces, la situación no es buena. Lo que pasa es que las crisis, imagino, es que se han pasado en todas las eras. Hay que ver cómo salimos de esta revuelta de la información y de esa posverdad que tiene altavoces más grandes en las medias sociales. Pero por el lado, para ir por la parte positiva, hay gente muy joven, muy buena, que sigue apostando a pesar de la precariedad, porque esto a la profesión va en la vocación. Y hay medios que siguen apostando por coberturas. Yo, si una cosa digo, estoy muy orgullosa de tener el lujo con El País, con el diario El País, que sigue haciendo apuestas. Yo cada 3 meses sigo yendo a Siria y cubriendo, porque piensan que Siria tiene que estar en el mapa de la información, y eso se sigue haciendo. Entonces hay que buscar alternativas, hay que seguir luchando en todos los ámbitos, pero sí, el panorama es desastroso, muchas tormentas en la vista. Yo voy a poner un ejemplo. Bueno, yo trabajo yo soy periodista de plantilla, pero la inmensa mayoría de mis amigos y de mis amigas son freelance, con lo cual lo sufro en mis propias carnes. Yo no soy una privilegiada. Me espanta que me digan que por tener un sueldo digno y unas condiciones de cobertura dignas soy una privilegiada, porque eso es el gran triunfo del capitalismo, que entre nosotros nos consideremos que trabajar por un sueldo en condiciones es un privilegio. Y yo no les voy a dar ese lujo a los capitalistas de pensar que tenemos que trabajar en precario. Eso para empezar. Y en segundo lugar, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos por un momento un trabajador de la construcción, ¿no?, que va a una obra, a hacer una obra, un edificio, lo que sea. Se sube a un andamio sin las medidas de seguridad necesarias, sin un casco, ¿no?, sin la sujeción necesaria para subirse al andamio. Y de repente se cae de ese andamio y descubrimos que ese obrero de la construcción no estaba asegurado por la empresa que lo había contratado y que además no está dispuesto a pagar ni el tratamiento médico posterior a ese accidente laboral ni nada. ¿Cualquier medio de comunicación de este país sacaría esa información como un escándalo? Os pregunto, ¿la sacaría? O sea, ¿sacaría como un escándalo que una gran empresa de construcción tuviera subcontratados a obreros que no estaban asegurados, que no tenían las medidas de seguridad necesarias y que encima no les van a tratar no les van a dar el tratamiento médico? ¿La sacarían? Yo les digo que sí. Sí.
todos los medios tradicionales y no tradicionales de este país llevarían eso como un escándalo. Pues quédense con esto. Eso es lo que hacen esas direcciones de medios de comunicación con sus periodistas de Internacional. No les pagan un seguro, no les pagan medidas de seguridad y no les pagan, en caso de que suceda algo, lo que viene después. Y cuando digo sucede algo en el periodismo es o te pegan un tiro, o te secuestran, o te matan. Y estos son los tradicionales y los no tradicionales. Creo que también la audiencia tiene una responsabilidad de preguntarle a esas direcciones cuánto están pagando por esas crónicas y, sobre todo, qué responsabilidades asumen con respecto a las personas que están desempeñando esa profesión. Riquet. Pues efectivamente vivimos un tiempo de transición. O sea, la verdad es que todo lo que ha dicho Cristina es verdad. El problema es que la gente no compra periódicos. ¿Cuántos de vosotros habéis comprado el periódico hoy? Claro, yo siempre cuento que tuve un abuelo que fue el último de una familia que durante generaciones se dedicó a criar caballos para el trabajo agrícola. Y un día vino un señor y le dijo si quería comprar un tractor. Y claro, hacer que un ganadero se transforme en mecánico de tractores o vendedor de tractores, pues no puede ser. Y se acabó el negocio. Es decir, estamos en un momento de transición a un puerto que no sabemos todavía cómo va a ser. Desde luego, eso no es excusa para que las empresas aprovechen para rebajar los sueldos y para recortar, pero en muchos casos no hay más remedio. Es decir, los periódicos, no sé, cuando, por citar, por ejemplo, esa cobertura de la guerra de Irak, recuerdo que me dijeron, me animaban, porque entonces publicábamos las crónicas, mis crónicas del ABC y en todos los periódicos del grupo Vocento, ¿no? Entonces el grupo Correo. Y entonces me decían, ánimo, que tu crónica sale en 800.000 ejemplares. ¿800.000 ejemplares? ¿800.000 ejemplares? Es que eso algún día volverá. ¿Algún día habrá 800.000 periódicos que se vendan en España en un día? Pues no lo sé. Yo creo que el futuro está en vuestras manos, que sois jóvenes y que vais a diseñar el mundo en el que viviréis. Tal vez comprar un periódico será como ir a la ópera ahora, ¿no? Que es un espectáculo así elitista, caro, y claro, en vez de 1,60 € pues a lo mejor vale 16 €, no lo sé. Pero desde luego, si la gente no compra periódicos, si la gente no paga por leer las páginas web, pues los periodistas no podemos cobrar. Es así de sencillo. Uh-huh. Responde, sí. Carmen, y pasamos micrófono para que preguntes. Bueno, yo quería añadir algunas palabras suscribiendo lo que han dicho mis compañeras en relación con que por el hecho de ser mujer tienes cierta facilidad de acceso a la mitad de la población, que eso es absolutamente cierto. Yo quiero añadir que, claro, estoy hablando de hace 40 años. A mí por el hecho de ser mujer pues me han pasado cosas muy chuscas, ¿no? Recuerdo, recuerdo pues en la frontera, en Peshawar, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, estaba cubriendo la información sobre los refugiados afganos que iban allí a Peshawar, ¿no? Cuando terminamos la información, estuvimos filmando en un pueblo que se llama Darra, donde falsificaban todas las armas de guerra, incluida la pistola Star española, que la tuve en mis manos, absolutamente falsificada por los afganos. Pues el presidente de la comunidad de Peshawar, que era una comunidad con unas particularidades muy especiales dentro de Pakistán, nos dio una comida al equipo de televisión española. Estábamos el cámara, el técnico de sonido, el ayudante y yo. Y fueron llegando los ministros, nosotros estábamos de pie, fuimos saludándolos a todos y llegó de pronto el ministro de Asuntos Religiosos. Le fue dando la mano a mis compañeros y cuando llegó a mí me dejó con la mano colgando. No sé si le debió de parecer muy obsceno darle la mano a una mujer, algo así debió de ser, pero a mí me resultaba absolutamente humillante. En otra ocasión, en Egipto, entrevistando a un primer ministro,
cuando entró el primer ministro a la sala donde estábamos todos ya con la cámara preparada y demás, él se dirigió inmediatamente a todos mis compañeros, les fue dando la mano y a mí me odió. Entonces, claro, me tuve que dirigir a él y decirle, no, sí, daba la casualidad que mis compañeros no hablaban ningún inglés. Yo no es que hablase mucho inglés, pero en fin, lo chapurreaba. Entonces me dirigí a él y le dije, no, no, sí, quien le voy a hacer la entrevista soy yo. Ah, en ese momento reparó que yo era la periodista y que además era mujer, con lo cual, en cuanto que terminamos la entrevista, me dijo, esta noche voy a dar una cena en su honor. Dije, Dios mío, qué horror, que no dé una cena en mi honor, porque yo me imaginaba lo que iba a pasar. Efectivamente, a los 10 minutos de estar cenando, aquel señor por debajo de la mesa intentó meter mano. Claro, me tuve que levantar, o sea que por ser mujer, no sé si a vosotras os habrán pasado cosas de estas, pero por ser mujer a mí me han pasado muchísimas cosas en el periodismo. Y no hace falta ser periodista para que te pase. Sí. Y a propósito, pues vamos a apoyar en ese sentido a todas las compañeras de Radio Televisión Española que están luchando en estos días, porque quienes hemos sufrido y vivido y combatido la censura franquista, nos duele mucho que 50 años después siga pasando que haya censura en televisión. Así que va nuestro más absoluto apoyo a todas las compañeras de Radio Televisión. Bien, abrimos entonces turno de preguntas. Quienes queráis, hay un micrófono que tiene Pilar a vuestra disposición. Movemos micrófono, ¿hay alguna mano alzada? Sí, pues vamos con las preguntas dirigidas a cualquiera de los miembros de esta mesa o en general, como queráis. Adelante. Hola, buenas tardes. Y bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos los integrantes de la mesa y por seguir organizando cada año estas jornadas aquí en el Ágora del Campus María Zambrano y, por supuesto, mucha suerte para mañana para los tres nominados a Cirilo Rodríguez. Mi pregunta iba más encaminada a lo que han a la experiencia en Oriente Medio de Natalia y de Cristina y me ha resultado muy... me ha dejado pensando la parte en la que Natalia comentaba que la gente en mitad de la guerra o en mitad de un conflicto tan atroz como puede ser el de Siria, tiene que seguir con su vida. Y la gente, por lo general, pues tiene que seguir saliendo a la calle, tiene que seguir lavando la ropa, tiene, por qué no, ir a una cafetería a tomar un café, no sé si hacer deporte, por ejemplo. Y mi pregunta iba por ahí, si, ¿cómo se le explica a esa gente o cuáles son, qué es, cómo ve esa gente el propio conflicto, la propia guerra? ¿Lo tiene ya tan asumido que lo consideran algo completamente enquistado, endémico? ¿Se ve ya como que se va a convertir en el nuevo conflicto árabe-israelí, que uno tiende a pensar, pues dentro de 15 años estará mejor la cosa, y de repente pasan 15 años y dices, es que los dirigentes, tanto de un bando como de otro, como en Estados Unidos, están bastante atrás que como estábamos hace 15 años. Entonces, fundamentalmente era eso, ¿cómo ve esa gente que tiene que continuar con su vida el conflicto? Muchas gracias. Bueno, pues eso es precisamente la mayor parte de la cobertura que yo intento hacer, que es cubrir, a mí, pongamos el ejemplo de Siria porque es perdón, el que más cubro, 23 millones de personas, 500.000 de hombres armados, porque la guerra las hacen los hombres, al menos allí, y ahora tienes a 500.000 con armas y a 22.5 millones sobreviviendo. ¿Cómo vive esa gente la guerra? Pues es un proceso... A mí que me ha tocado vivir Siria antes de la guerra, el mes de que empezaba, el día que empezaba la guerra y continuar, pues es un proceso que he vivido con ellos. Es un proceso, al principio yo cuando se lo intento explicar a mi madre le digo, imagínate que estás fregando tus platos en la cocina y de repente te cae un mortero y de repente te pasa un tanque. Lo primero, miedo, terror, te escondes, no sabes qué hacer. Luego pasa otro tanque, luego matan a la primera persona de tu barrio, luego a la segunda, luego tu primer vecino que toma unas armas y se levanta y así, así. Conforme van pasando los meses se normaliza y como, conforme se van pasando los años se normaliza unos grados de deshumanidad que no es, o sea, en la forma de matar y en la forma de aceptar la muerte. Por ejemplo, siempre hablamos normalidad, pongamos normalidad. La gente tiene que ir a un tratamiento de cáncer, eso nadie lo piensa, pero si en Siria han muerto... dicen, contados en los oratorios, si lo pone 200.000 civiles, 250.000 pacientes crónicos han muerto. Eso son gente que tendría que haber ido a tomar su medicación, hacerse la quimioterapia y algunos lo siguen haciendo.
Hay una niñita Rama de 4 años que salía de Guta, que os sonará por las noticias, el cerco, pasaba por un túnel subterráneo, le pagaba $100 al comerciante de turno, se iba a la zona gubernamental, venía de la zona insurrecta, se iba a la gubernamental, recibía su tratamiento de cáncer, volvía al túnel, caminaba 1 hora y media y volvía a entrar a la zona asediada. La gente continúa, las bodas continúan, vas a Homs, a Alepo, están los tiros de la guerra, pero por la mañana tienes las bodas y por las noches, o al revés, por las noches las bodas y por las mañanas los funerales. Es una capacidad de adaptación y de aguante del ser humano que yo me quedo realmente alucinada. El problema que pasa en Irak y que pasa ahí es psicológicamente. Yo creo que el cuerpo se acostumbra a la muerte, te acostumbras a convivir con la muerte, y lo digo literalmente porque hay gente que vive en cementerios ya directamente, o que los cementerios les han comido los parques públicos porque no tienen dónde enterrar a sus muertos. Pero es psicológicamente. Es el problema más grande hoy en día, que yo creo que es más urgente en toda guerra, es la psicología. Porque es algo que las ONGs, o allí vamos a tirar paneles de comida al que tiene hambre, pero al final la cabeza, los traumas que han visto, la generación traumatizada. Todo niño que tiene ahora mismo 8 años en Siria no conoce más que la guerra. Entonces, eso para mí es un poco lo que no estamos prestando atención. Pero vida diaria hay, y risas. Y un reportaje que hice de Alepo, ahora en mi último viaje, estuve hace 3 semanas en Siria, y siempre digo que me gusta culminar con un broche que sea esa gana de vivir que tiene el pueblo sirio. Y descubrí que hay parkour. ¿Sabéis? Estos jóvenes que van haciendo este deporte de saltar por las calles de edificio en edificio. Bueno, pues en Alepo hay un grupo de parkour. Son jóvenes que en vez de coger las armas y ponerse a pegar tiros o a fumarse porros o a hacer la guerra o lo que fuera, decidieron ponerse a hacer parkour. Y me fui detrás de ellos corriendo y yo decía, he corrido en Alepo, pero corrido, porque tienes los francotirados que te ven unas sábanas y tienes que correr a toda leche, fumes o no fumes. He corrido detrás de militares, de francotiradores, delante, detrás, pero detrás de 6 chavales de 16 años llenos de energía, pegando saltos entre tanques calcinados y edificios agujereados, es lo mejor que he hecho en Alepo en los últimos 8 años. Bueno, yo siempre digo que en las guerras se muere, pero sobre todo se vive. Lo que pasa es que la prensa generalmente pone el foco en la muerte y no en la vida. Y a mí me ha gustado mucho hacer algo que no había hecho nunca, que es posconflicto. Porque al final, aunque no fuera una guerra, siempre iba a un conflicto de los llamados de baja intensidad, ¿no? Y el conflicto siempre está ahí. Es verdad que lo que voy a contar a continuación también podemos calificarlo como un conflicto de baja intensidad, pero sí que es cierto que es una zona de posconflicto. Yo estuve en febrero en Raqqa, la autoproclamada capital del autoproclamado califato, del autodenominado Estado Islámico. Lo que viene siendo ISIS. Y Daesh, si queréis en árabe, que no deja de ser otra cosa que Estado Islámico en árabe. Y me parece interesante contar esto porque las guerras las hacemos nosotros. Ya ha explicado Natalia la complejidad local, regional e internacional del conflicto sirio. Bueno, sí, claro, pero vamos a ver. O sea, cuando Estados Unidos va a bombardear Raqqa, está bombardeando dentro de una coalición internacional con el apoyo de España y de otros países. Yo siempre hago la misma comparación. Yo estuve en el terremoto de Haití. Pensé que no había visto en mi vida un nivel de devastación tal causado por la fuerza de la naturaleza. Desgraciadamente después he tenido que ver cómo esa misma devastación la causa la acción del hombre, que es mucho más grave. Raqqa es una ciudad en el 80%, dicen las cifras oficiales, reducida a escombros. Bueno, yo me di un paseo y ahí es que no queda nada en pie. Vamos, quiero decir, o sea, o está reducido a escombros, o se ha visto afectado, o queda una ventana, o está lleno de agujeros la fachada, y además Estado Islámico sembró de artefactos explosivos toda la ciudad, con lo cual sigue muriendo gente allí, todos los días.
De repente, yo la primera imagen que tengo de entrar en Raqqa es escuchar una explosión. Había explotado un artefacto explosivo. Y hacer posconflicto es muy importante, porque las consecuencias de nuestras guerras continúan durante años y de repente nos olvidamos. Y yo encontré a gente que con sus propias manos estaba retirando escombros, reciclando material de los edificios derribados para poder reconstruir los suyos, pintando una puerta para poder abrir un café o para vender falafel en las puertas del estadio, que se convirtió en uno de los centros de tortura y ejecución del Estado Islámico. Y a unos chavales que estaban intentando sembrar el césped de ese estadio otra vez, que por cierto el otro día se celebró el primer partido de fútbol. Ahí es donde tenemos que estar, en el después, en lo que hemos dejado allí. Sin ayuda internacional, por cierto, ¿eh? No os creáis lo que os cuentan. Luego estuve en Mosul y está exactamente igual. Hicimos una conferencia internacional en Cuba y se comprometieron miles y de millones de dólares. No hay nada. Con sus propias manos lo están haciendo. Ahí es donde hay que prestar atención. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras acciones? ¿Hay más preguntas? Estamos en tiempo, vamos bien. Más cuestiones aquí, en la parte central, Pilar. Adelante. Cuando Hola, quiera. Buenas. Bueno, quería preguntarle a Natalia, que has estado en Siria y además recientemente, y en relación con el tema de la posverdad y el ataque o supuesto ataque con armas químicas que derivó después en un ataque de la coalición internacional Estados Unidos, liderado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, en la ciudad de Duma. Y si nos puedes esclarecer un poco qué ha pasado, o si pasó o si no pasó, y un poquito en esa línea. Ay, la bola de cristal. Mira, yo estuve hace 3 semanas y estuve precisamente en Ghouta, y esa es una de las cosas que quería esclarecer. Porque Siria es un terreno muy complejo, siempre ha sido un terreno muy... Perdón, Natalia, creo que el presidente tiene que ausentarse, así que muchísimas gracias a Francisco Vázquez. Gracias. Gracias por el apoyo a las jornadas y al premio. Muchas gracias. Gracias. Perdón, Natalia. Siria es muy complejo y estamos hablando de un régimen de los Assad que llevan 40, 50 años en el poder, que los servicios de inteligencia es muy oscuro, muy opaco siempre. Trabajar allí es muy complicado. O sea, trabajar en otras regiones, incluso Yemen, es más fácil de trabajar que trabajar en Siria, porque siempre están esos servicios turbios. Mira, en Siria además el problema que hay es que hay dos bandos. A mí siempre me están preguntando. A mí consideran que porque yo considero, tengo un visado para ir a la zona gubernamental, es que soy progubernamental. No, lo que pasa es que no digo cuántas veces estoy vetada para entrar. En el tema de los ataques químicos, como muchos otros, hay cosas que encajan y que no encajan. En el momento, hacer que el régimen, que el ejército sirio usara las armas químicas, no tenía, era dispararse en el pie. Ahora, ¿cuántos regímenes árabes no se disparan en el pie? No tenía sentido ninguno. Estaban cerrados, la gente estaba saliendo. El 70% de los civiles que han salido de Duma, bombardeados por el ejército sirio, se han ido a zona gubernamental, que luego están las complejidades de lo que pasan allí. No se han ido a zona insurrecta. No estaba claro. En cualquier caso, claro o no claro, el problema que tiene es que Irak nos tenía que haber enseñado una lección a la comunidad internacional. Y es que no se bombardea sin tener unas pruebas de que hay armas nucleares. Y lo que tú no puedes hacer, que es lo que ha hecho el señor Trump con May y Macron, es bombardear el mismo día en el que... ¿Quiénes son ellos para hacerse? O sea, ¿dónde se deja la justicia? ¿Dónde se deja nuestro sistema democrático? Supone que tenemos un cuerpo legal que es el que monitorea el resto. Teníamos la OPAC, que es los expertos que se dirigían allí para recoger las muestras del ataque que había ocurrido, y sin que hubieran llegado allí, sin que hubiera llegado a entrar todavía Duma, ya se estaba produciendo el ataque. El problema de esto, al final, se ha ocurrido o no ha ocurrido, tampoco importa, porque el debate ha ido a si matas con armas químicas está muy mal, pero si matas con barriles bombas o
si bombardeamos Raqqa y matamos a 5.000 civiles, como ha hecho la coalición, 11.000 en Mosul, está bien, pero vamos a ver, es empezar a poner jerarquías en la muerte, en cómo se muere, que no tiene sentido de ningún lado. Pero lo que está claro es que con este tipo de acciones se está sacudiendo el radicalismo y se está sacudiendo con este doble rasero en Oriente Medio. Si Bashar al-Assad, Saddam Hussein en su día, Ben Ali, disparaban contra una manifestación pacífica de gente no armada y morían 55 personas, eso en el titular y en toda la boca de los líderes mundiales se llamaba masacre. Si ocurre en Gaza, se llama autodefensa. Ese es el problema del doble discurso. Si en Duma un ejército nacional está cercando un territorio donde ellos dicen que hay terroristas, eso se llama cerco y matar a la gente de hambruna. Si en Gaza durante 10 años está cercando, se llama la franja de Gaza. Ese es nuestro problema al final del día, de cómo estamos haciendo un doble rasero. Y los árabes, como decía antes Cristina, los árabes, las chicas son como vosotros y como nosotros. Exactamente igual. En Beirut yo tengo que ponerme unos tapones por la noche porque me molesta el ruido de los bares. Entonces, lo único que quieren es que son inteligentes. Entonces dicen, ¿qué es esto? A mí no me vendas el rollo de la democracia. Tu democracia vale cuando tú quieres. En Líbano acabamos de cubrir unas elecciones. Hezbollah, que aquí se considera el brazo armado un partido terrorista, ha ganado en la mayoría, o sea, su coalición ha ganado la mayoría en el gobierno. Y ese Hezbollah que hoy es terrorista aquí, que no defiendo, dejando de hablar, es la terminología. La panadera de la esquina es de Hezbollah. Y el panadero en Yemen era de los Houthis, que también se ponen como tan malos. Entonces, es ese doble rasero del que está cansado la gente de allí. Es decir, la democracia vale cuando os vale y los muertos valen cuando valen. Y Gaza lo ha puesto muy, muy de manifiesto, porque es la eterna, pues la eterna lucha regional. Y si puedo añadir una cosa más, porque aquí hacemos una lectura occidental según nuestra propia ideología. Eso es lo más paternalista e imperialista que existe sobre la faz de la Tierra. Considerar que como nosotros apoyamos a Rusia, todo lo que haga Rusia en Siria está bien. O como nosotros apoyamos a Estados Unidos, todo lo que haga Estados Unidos está bien. Eso es lo más orientalista que existe y esa es la lectura que estamos haciendo en Occidente. Y les voy a decir una cosa con respecto a uno de los gobiernos de la zona en la que yo vivo y los ataques aéreos en Siria, para entender que entre el blanco y el negro, que es la narrativa que se utiliza en Occidente, hay una inmensísima paleta de grises. Israel, excepto en una ocasión, no ha atacado Siria sin el permiso de Rusia. Nunca. Y Estados Unidos, cuando atacó, dicho por su ministro de Exteriores, el ruso Sergei Lavrov, lo hizo sabiendo dónde tenía que hacerlo, porque Rusia le dijo, de ahí no pases. Y de ahí no pasó. O sea, bien, por pues, favor, dejemos ya de leer los conflictos en el mundo árabe y en Oriente Próximo según nuestra propia ideología, porque eso sí es imperialista. Vamos a concluir. Enrique quiere añadir algo y Pilar, creo que vamos a concluir aquí. Enrique. Bueno, es un poco por incidir en esto. Porque efectivamente el caso de Siria es uno muy particular. Recuerdo un viaje a Bagdad de la ministra de Exteriores entonces, Ana de Palacio, que presumía de que iba a cenar con Assad. Y decía que fantástico que tenemos nosotros estas buenas relaciones. Yo creo que visto desde Europa, el gran fracaso que ha habido aquí, porque también lo hemos probado todo, es decir, Obama es el presidente americano que sencillamente que hizo aquel discurso en la Universidad de Al-Azhar diciendo no tenemos malas intenciones con los musulmanes, incluso después del 11S, y de algún modo se retiró. Y en el mundo no existe el vacío, es decir, ahí han venido Irán, ha venido Rusia y lo han ocupado y ahora, pero visto desde Bruselas, el fenómeno, digamos, es en lo que se llamó la primavera árabe y esa es la gran decepción también. También hay que decir que hay intereses, es decir, que cuando cayó Ben Ali
a un presidente hiperactivo en Francia que se llamaba Sarkozy, se le pusieron los pelos de punta porque le pilló con el paso cambiado, con su ministra de Exteriores yéndose de vacaciones con el avión de Ben Ali y esas cosas, y diciendo, no puede ser que si se produce esta explosión democrática en el mundo árabe, Francia se quede ahí fuera. Y entonces se le ocurrió lo de bombardear Libia y incentivar este tipo de revoluciones. Pero yo creo también que no todo, como decíais, no todo es blanco o es negro. También yo estoy un poco frustrado también porque en los propios países de Oriente Medio tampoco han aprovechado esta oportunidad. No siempre pueden, ¿no? Y no siempre estas cosas están en manos de la gente corriente, que son como nosotros, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me siento un poco frustrado porque yo pensé en algún momento, ¿no?, durante un tiempo, que a lo mejor sí había luz y que aquello que empezó en Túnez tal vez podía haber seguido, que parecía que seguía en Egipto, que seguía tal, y al final ha sido que no. Bueno, creo que ha sido un placer escucharos. A Carmen, sí. Bueno, yo quería rebajar un poco la tensión que produce la guerra y contar una anécdota que a los periodistas que hemos hecho información de guerra nos pasan muchísimas anécdotas. Una de ellas fue en El Salvador en el año 82. Estaba en un hotelito sencillo, era el momento álgido del enfrentamiento entre el FLN y el ejército regular. Y de pronto oí un estruendo de que estaban bombardeando la ciudad. Bajé corriendo, tal, con la cámara colgando, no sé qué, y le dije al hombre que estaba allí en la entrada, digo, están bombardeando El Salvador, ¿verdad? Me dijo, no, señorita, están celebrando con cohetes que ha ganado el equipo del Salvador al equipo de Honduras. Ah, bueno. Entonces me fui a trabajar tranquilamente y a la mañana siguiente otra vez aquel estruendo de los cohetes y no sé qué, y bajé yo muy tranquila y digo, ¿qué? ¿Siguen celebrando? Dice, no, señorita, hoy están bombardeando. Brava. Y final. y finalmente, muchas gracias, finalmente decir que la guerra... La vida se abre paso siempre como puede, y que en el toque de guerra que había todas las tardes en El Salvador, pues los periodistas nos quedábamos allí en los hoteles y por las noches nos dedicábamos a bailar en las salas de fiestas del Salvador. O sea que no todos son dramas y muertes, y que la vida siempre surge entre las grietas de la guerra. A Carmen, darle la enhorabuena porque ella tiene ya seguro su Cirilo de honor. Sin embargo, Natalia, Cristina y Enrique se debaten en la incertidumbre, pero el premio será para uno de ellos. Así que suerte, suerte a todos, Natalia, Cristina, Enrique, y mañana sabremos quién es el ganador de esta edición. Ha sido un placer estar con vosotros aquí. Gracias también a vosotros.